És la, per mi, la primera vegada, no que puja així al centre cívic, és que me conegueu, ho sabeu, però sí la primera vegada que me veig en la situació de tindre que presentar un llibre i a unes persones, a l'autora. Fa uns dies, molt poquets, em van proposar que Cristina vingués a presentar aquest llibre. Entonces yo a Cristina no la conocía, la acabo de conocer ahora, me parece una persona maravillosa, pero lo que he leído de ella y de lo que he visto en el libro. Puedo decir que es de Dauba de Soleil, que es profesora de francés y de inglés, que ha tenido dos operaciones muy breves de si la veo para tener ella tiene una veu que odio. Pero que sin embargo, pues está veient esta plaga que tinguem, la está veient desde un prisma totalmente diferente y que le vindrà a buscar una part, si cap, de humor para que las personas afectadas no vean eso como una enfermedad terminal, sino como una enfermedad que dona vida a los que están así. Entonces yo no pude ir más de ella porque no la conec. El libre me parece que lo que he vist, que no he vist molt, però vaig a quedar en alguno per poder-lo llegir, i que sense més pues, vaig a cedir la paraula a una persona que sí que la coneix, que és Lara. I només hi queda. Pues va a hablar aquí primero. Hola, buenas tardes. En primer lugar, pues me agradeceros a todos que hayáis podido venir. Estamos en la presentación del libro Bajo la sombrilla de Lola. Primero presentar a Laura, yo soy Iris, y luego sobre todo la principal protagonista, la autora de la novela, Cristina Tamariz Saer. Como ha dicho el chico, es de un pueblo, de Albalá de Soreix, la provincia de Valencia. Y nada, a modo personal, decir que conozco a Cristina apenas hace 2 meses, no hace más, y que sobre todo es una persona que tiene muchísima capacidad para sorprender, entusiasmar y yo creo que maravillar a la gente. Es conocerla y cada día seguro que te va a aportar una cosa nueva, una sorpresa y te va a llevar. O sea, te puedes coger de su mano y dejarte llevar. Y nada, en principio esas son cualidades que se hacen notar mucho a lo largo de la novela. La novela no queremos adelantar mucho, pero decir principalmente que es una novela pues para todas las edades y para chicos como tanto para chicas, porque a lo largo de la trama principal puedes ver una vida familiar que está muy unida, familiar, puedes ver amigos, puedes ver compañeros. Es una novela que invita a todo público. Y también comentar que, por desgracia, hoy en día tenemos 2 enfermedades que son muy comunes, muy populares. Una de ellas, adelanto que es el cáncer, y la otra descubriréis a lo largo de la novela. Pero bueno, lo que quiere decir esta novela, lo importante de tratar la enfermedad del cáncer en esta novela, yo, para mí, lo que más significó fue la manera en que se afronta tanto personalmente ella como sus familiares, sus amigos, sus compañeros, la capacidad de afrontar esos diagnósticos, de superarlos, de dedicarse a ellos y sobre todo de cada día seguir adelante, que es lo de siempre, lo que he dicho anteriormente. Hoy en día, por desgracia, es una enfermedad muy habitual. Y nada, esta novela, en principio, partiendo solamente por personas que puedan padecer esa enfermedad, familiares, amigos, yo la recomiendo porque es una manera de ver las cosas que te va a ayudar a entenderlo, te va a ayudar a superarlo y te va a acompañar muchísimo. Luego también resaltar que la novela tiene unos planteamientos muy cómicos, muy anecdóticos, perdón. Yo a medida que iba leyendo la novela, pues descubría una Cristina completamente sorprendente. Y en torno a ello, la conozco hace apenas 2 meses, es un puro terremoto, viva energía, lo transmite. Y nada, decir que todo eso está reflejado en la novela
y que sobre todo es una novela muy recomendada porque se vive mucho. También se presentan muchos personajes, a lo largo de la novela vais a conocer un montón de personajes que os van a resultar muy familiares en vuestro día a día. Yo os adelanto un personaje, que es Rosa Dinamita. Ese personaje para mí es uno de los mejores y ya os digo, si leéis la novela vais a entenderlo y vais a vivirlo con ella. Es una novela que transmite amistad, transmite mucho sentimiento, mucha naturalidad. Vas a leer la novela y va a parecer que estás hablando con la misma escritora. Eso es gracias a su talento de escribir, a su empatía, te hace empatizar mucho con la novela y llevarla a cabo. Y nada, en principio es eso, es una novela que yo considero que hay que tener en la estantería. Es cosa de coger vida familiar, enfermedad, amor, amistad, un poco de todo que es muy importante. Y nada, os paso con Laura, que también tiene cosas que decir sobre la novela. Gracias, Ivy. Yo soy Laura, soy de Murcia y conocí a Cristina hace 2 cursos, bueno, 3. Estuve con ella trabajando en actividades extraescolares con los niños y la primera sensación que tuve al conocer a Cristina fue ¡qué ojos más vivos! O sea, me transmitió una alegría, una felicidad, que digo, esta chica lo que transmite es vida. Y es curioso porque el libro va sobre la vida, pero desde un punto de vista muy alegre, muy del humor. Y a veces lo más valiente que puede hacer una persona en su vida es precisamente sacar una sonrisa. Y buscar el humor, buscar la alegría, allí donde parece que todo se acaba, allí donde parece que todo es más oscuro. El mensaje para mí del libro es que todo tiene una vuelta y todo puede verse desde la alegría. Lola, el personaje principal del libro, solo voy a destripar una cosa, que es obvia. Lola es Cristina. Y todas las anécdotas que salen, sé de buena tinta, que son reales. Entonces, yo me lo he pasado súper bien en el libro porque siempre he soñado con leer un libro, me encanta leer, siempre he soñado con conocer a un protagonista del libro y lo tengo aquí delante. Entonces yo iba leyendo el libro, esas anécdotas, esa locura, y digo, pero esto ha pasado de verdad. Y le escribía por WhatsApp y le decía a Cristina, que estoy leyendo, me estoy riendo muchísimo y yo quiero saber si esto es verdad o no. Y ella decía que verídico, todo verídico. Y nada, que el libro engancha. Me tiraba esta tarde ahí leyendo y digo, bueno, ya voy por aquí. Los personajes son entrañables. Yo querría destacar a la Yaya, que me acuerdo la Yaya que salía por ahí. Y Rosita Dinamita, las locas, que hay unas amigas de locas que hay, que son sus amigas, claro. Y bueno, que en definitiva, que hoy en día, pues al final llevamos un ritmo de vida loco. Pasan este tipo de enfermedades y creo que Cristina ha sido muy valiente al escribir este libro, al apostar por el humor, porque al final eso es apostar por el amor. Y al final este libro trata de eso, del amor. Muchas gracias. Surgió en el
me gustaría, si alguien quiere preguntar algo, y si no, yo tengo unas preguntas que le quiero hacer a Cris. Y luego, pues si queréis participar, estamos encantadas, yo digo. Pues Cris, yo te quería preguntar, ¿cuándo fue el momento en el que por primera vez visualizaste a Lola como personaje? Otra pregunta es que a veces tenemos proyectos, ¿no?, y se quedan en el tintero. Y tú has conseguido escribir un libro, llevarlo físicamente, llevarlo a la práctica. Y te quería preguntar si quieres seguir escribiendo. ¿Dónde podemos conseguir a Lola? Mar, en la novela es Carmen, que también la quiero mucho.
Invitamos al público a participar. Cualquier duda que os surja, cualquier curiosidad. ¿Qué público más tímido tenemos? Escribir algo donde tú lo has pasado mal.
¿Alguna cosa más que os cause curiosidad? Yo creo que alguien está reviviendo todo lo que ha pasado. Y a mí sí que me gustaría que dijese algo. Porque está reviviendo las cosas. Es que se revive. La gente lo revives. Y yo te estaba oyendo y son cosas que también las había oído yo antes de ella. Y sí. Te ves muerte y luego ves vida. Y sí que era. Pues yo, para empezar, finalizando con la presentación, pido un fuerte aplauso para estas dos personas, luchadoras y fuertes sobre todo. Oh, my God.
I vosaltres, en nom del poble i de la Junta, pues, li fem entrega de Serra Mella de Flors. Gràcies a tots i de veres. Moltíssimes gràcies.